ciudad posee un alma siempre dispuesta a habitarme. Un periodista del sur me anda buscando para escribir mi historia, la historia de este famoso escritor. Pero yo me estoy muriendo. Más bien, me voy a morir y retroceder 40 años en el tiempo para ser yo mismo quien me busque para escribir. No mi historia, sino la historia de un alma. Mi historia actual me aburre. Estoy cansado de andar entre fantasmas. Por eso me voy a morir en esta cama. O soñar mi muerte. No conviene aclararlo mucho. La muerte no es un sueño, pero puede serlo. Cuenta la ficción y no la historia que otra vez estoy volviendo al sur, a mi bar preferido, o mejor dicho, al interminable pozo del alma. ¿Estarán todavía mis soñadores preferidos? El loco del mirador, la cantante sin edad, la muchacha del vestido rojo que siempre estaba leyendo. Ah, sí, ahora la recuerdo. Aún me parece verla como si el tiempo no hubiera pasado. Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo. Ayúdame.
ayudar en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Te gritas, siempre gritas. Siempre gritas, lo que necesitas. Lo de siempre, flaco. Flaco, ¿volviste? ¿O no te fuiste nunca? Como ves, acá quedan solo restos de humedad. ¿Pero para qué volviste a este pozo? Porque solo aquí me siento feliz. Además, partir o quedarse es la misma cara de la moneda. Al final, la vida es una mentira. Flaco, esta es para vos. ¿Te acordás del estribillo que tanto te gustaba? Ahora estamos hallando, pero esta noche no nos falle que van a estar todos los amigos. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que te brilla mirada, que errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro. Te felicito por el libro, che. No se te nota el triunfo. Tendría que morir varias veces más para intentarlo. Pero ya lo sabrás algún día, cuando te toque perder este lugar. ¿Te pensaste que podías cambiar el pasado? Vámonos, loco. No tenemos nada que hacer acá. Otra vez. Quédate tranquilo, esta vez no te voy a traicionar. Hace 40 años nos citamos, ya ves, siempre el mismo interminable pozo del alma. Thank you.
quizás sí me voy a morir definitivamente. Es la única manera de escapar, de evitar tener que confesar que si nunca me consultaron, si querían hacer en este pozo de la nada, ¿por qué habré de pedir permiso ahora para fugarme de la vida? Sé que tengo